Voy a darles tres novedades, alguna media inestable o dudosa, antes de pasar a otra nota. La primera está referida a Máximo Kirchner, uno de los integrantes del Politburó del nuevo gobierno de la Argentina. Máximo Kirchner va a ser el próximo presidente del Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires, en acuerdo conseguido por Alberto Fernández, porque Guado de Pedro no pudo convencer a los intendentes de que se produjera este acompañamiento. Pero Alberto Fernández fue el que se encargó de convencerlos, mientras ellos decían que solo iban a votar a Máximo Kirchner si les daban la reelección de sus cargos o la posibilidad de reelección en sus cargos en las próximas elecciones. Hasta ahora solo consiguieron Alberto Fernández haciéndole un favor a Cristina, haciendo lo que ella le manda, como él dijo, la garantía de que los intendentes del peronismo que buscaban su propio interés respondieran nada más que para el interés de Máximo Kirchner. La otra cuestión está referida al mensaje, a ese mensaje casi de televisión que hizo Alberto Fernández también en la reunión del viernes, cuando se pronunció contra la Corte Suprema. Obviamente a pedido de Cristina de Kirchner, nadie sabe si la quieren agrandar o si la quieren agrandar y además echar a los que están. Fue bastante crítico de la Corte, pero me dicen que hubo una conversación posterior. Yo no lo puedo probar y seguramente los protagonistas seguramente no lo van a confirmar. Pero algunos dicen que el doctor Alberto Fernández habló con el doctor Ricardo Lorenzetti a propósito, digamos, de ciertos excesos que él se habría permitido en esa ocasión, como estaba en un estadio y, digamos, la emoción popular le provocó esos exabruptos contra los cinco miembros de la Corte. Por último, una noticia vinculada al PRO. ¿Cuál fue la última entrevista que tuvo Mauricio Macri antes de irse a Cumelén? Como todos los años, el martes pasado. El lunes se reunió con el economista Roberto Kachanowski. Me parece que ahí hay una corriente de simpatía entre Kachanowski y Macri. Y me parece que Macri se ha distanciado de aquellas actitudes socialdemócratas que tenía en el pasado en materia económica y que no se animó a realizar durante su gobierno. También puede ser una búsqueda de figuras más importantes del liberalismo en oposición a la franja que están hoy manejando Esper, Milei, etc. Pero el dato es importante porque Kachanowski se fue Macri, lo vio y esta semana se entrevistó con la señora Patricia Bullrich. Quiere decir que ese vínculo y ese nuevo sostén ideológico económico va viento en popa. Paramos aquí, nos suspendemos y vamos a una nota que hizo Javier García con Federico Tejeiro. Para ustedes quizá el nombre no es conocido, pero es uno de los de esos voluntarios por inspeccionar el gasto en la Argentina. Placa que están viendo ustedes, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, porque los que gastan y gastan de cualquier manera y en forma casi a mansalva son todos los gobiernos, los provinciales, el de la ciudad y, por supuesto, el gobierno nacional. Esta placa que estamos viendo es la caja chica que reservaron para taxis por el tema de la pandemia, por urgencias en la capital federal. 150 millones de pesos. ¿Les parece que se puede gastar tanta plata en taxis por eso?